Unos van deprisa, otros se quitan la camisa muy lento, disfrutando el tiempo. Unos van sonriendo y otros viendo sus mensajes de texto. Perdón si molesto. Buscando la fortuna y otros solo en la luna. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Joana? Pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde en Decibel. Y pues presentarles a nuestra invitada el día de hoy, Joana Gómez. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Muchísimas gracias, estoy muy, muy contenta de estar con ustedes y gracias por el espacio, estoy muy, muy contenta. Oye, qué emoción, y platícanos, ¿qué andas haciendo ahorita? ¿Dónde te encuentras? Ahorita estoy en mi casa, aquí. Pues no tuve clases, no salí a trabajar, me tomé el día y pues aquí estoy muy a gusto. Oye, sí, porque yo te veo muy activa en redes sociales, de repente veo que andas viajando por un lado, viajando por el otro, sí, te vas de gira mucho. De repente me voy y de repente venimos y ahorita, por ejemplo, pues no he tenido planes de salir, pero espero que sea pronto, ya tengo ganas de salir, de hecho ya. Ya tiene como un mes que no salgo. No, pero ya poco a poco vas retomando ahora sí que los viajes. Sí, fíjate, después de todo lo de la contingencia y todo eso, estuvo bien duro porque ya dejé como de salir y mi rutina tal cual, ¿sabes? Como que era de ir y venir a cada rato y fue así como que ¡ah! Y estaba aquí en casa y todo. Pero pues fíjate que también estuvo chido porque estuve escribiendo rolas nuevas y estuve como trabajando en algunas canciones que ya tenía por ahí, entonces pues está chido, le vi el lado bueno en eso de no salir tan a diario como lo hacía antes. Oye, cuéntanos y platícale a la gente que no tiene la oportunidad de conocer todavía tu música, ¿cómo presentas tu proyecto? Mi proyecto es un... No sé cómo, qué género podría llamarlo, pero pues hago música urbana. Traigo mis rolitas en pop, folk o algo así. Y no sé, aún todavía no defino muy bien ese vínculo. Pues me dedico a tocar en las calles, en los restaurantes, en los bares, cafés. Y a veces pues tiendo mi estuche, ¿no? Y me pongo a tocar ahí. Y pues viajo y con la música pues pago mi estancia en el hogar y no sé. Oye, sí, no estás ahora sí que atada a un manager, a una disquera, tú misma eres quien ha ido forjando tu carrera poco a poco. Independientemente, ha sido todo desde que serán unos 5 años, yo creo que le ando moviendo así a sacar mis canciones. Aproximadamente, pero pues yo solita, sí. ¿Y qué es lo que te motiva a, ahora sí que tú solita, irte abriendo camino? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Me sí. Motiva? No, pues yo sola me motivo, así que no hay como algo... ¿Tienes alguna meta así en específica de quiero llegar hasta aquí? Ah, sí, pero por ejemplo no me gusta decir me gustaría llegar como tal. No me gusta ponerme en eso, me gusta como yo voy a hacer yo y voy a llegar hasta... Sí voy a llegar lejos, la neta, pues sí, tengo bien propuesta esa meta y pues está chingón, ¿no? Pero sí. No, es así como que yo voy a ser como esta persona, no, yo voy a ser yo y voy a llegar hasta donde yo puedo. Oye, y si tu estilo es muy muy urbano, muy, muy de gente, ¿qué te platico ahora sí que pues la gente de esa cercanía que tienes con tu música, con ellos? ¿Cuál es la cercanía que tengo con la gente? Fíjate que pues como la mayoría de mis rolas hablan de diferentes temas, pues tengo para todos, así que nadie se va a quedar. Sí. Hay para todos y pues que todos reciban su dosis musical. Ahora sí que para todos hay. Sí, ándale. Y cuéntanos, ¿cuáles han sido las ciudades más que has visitado, las más actuales? Hace poco vi que andabas viajando. Sí, la última vez que fui
fue a Ciudad de México, que fue hace unos 2 meses, yo creo. Y por ahí anduve como una semana, yo creo que me aventé y ya. Tenía planeado ir más para el sur, pero por una u otra cosa me tuve que regresar al norte, que fueron ahí pues unos problemas. Bueno, unas circunstancias que sucedieron, Sí. pero pues sí, la idea es ir más para el sur a compartir música. ¿Y cuáles fueron tus últimas presentaciones que tuviste ahí en la Ciudad de México? Sí, fue en la Ciudad de México, que fue en Coyoacán, y pues ahí en el área de Reforma y todo eso. Oye, ¿cómo te recibió ahora sí que el público junto con lo de la pandemia? ¿Cómo está ahorita todo? Fíjate que está bien, bien, estuvo bien tranquilo, o sea, estuvo muy tranquilo, pero también la gente como que necesitaba eso, ¿sabes? Como salir de casa y escuchar esto, así como que, no sé, volver a como cuando teníamos 4 años cuando había COVID. Y así, o sea, la neta, estuvo muy tranquilo en cuanto yo, mi forma de trabajo. Pero la gente siempre, o sea, con 1 peso, 2 pesos que tenían, me mostraban su felicidad de volver a ver actuación en la calle, ¿sabes cómo? O incluso hasta gente que ni siquiera, pues, todos nos vimos en el apuro de que no había trabajo, no podíamos, pues, o sea, no había varo. Y realmente sí había personas que no tenían para compartir. Pero era así como que se quedaban y aplaudían y todo eso, ¿sabes cómo? Y ese tipo de cosas pues está chido, porque ya vemos que como es de indispensable el arte entre todos y en todos los momentos está chido. Te digo, estuvo muy tranquilo en esa temporada, pues la que tuvimos anterior, ¿no? Que estuvimos en rojo, pero por ejemplo ahorita ya la gente es de que, pues ya, nos estamos acostumbrando a la nueva normalidad, ¿no? Y está chido, me late. Y ahora sí que ustedes como artistas sí necesitaban esa retroalimentación del público porque sí se llevó a cabo muchos conciertos vía online y muchas presentaciones, pero ahora sí que se necesita ver si la música le está llegando al público. Sí, fíjate que también estuvo bueno eso, porque luego, mira, yo es lo que pienso, que antes cuando no había COVID ni nada de eso, lo hacíamos y ya lo hacíamos como muy monótono, ¿sabes? Como de ir a tocar, hacer una presentación y esto. Pero ya luego de que fuimos extrañando al público y el público extrañando el arte o cualquiera de las presentaciones, y era así como que, güey, tengo que presentar algo más chido, ¿sabes? Como que les llene y algo que me llene. Y entonces ya es así como un ensamble muy chido. Ahora sí que como artista se te exigió un poquito más. Sí. Y creo que todos trabajamos en esa temporada donde no pudimos hacer nada. Estuvimos trabajando en qué es lo que necesitamos para que haya un explote cuando podamos tener espacios abiertos para compartir, ¿sabes cómo? Y creo que pues estuvo chido porque también la gente entró con mucha hambre y todo. Está muy cool. Qué chida, qué chida. Oye, platícanos de tu sencillo más reciente que estrenaste. Y fíjate que ayer cumplí un año precisamente que lo lancé y me fue muy chido, me fue muy chido. Estuve muy contenta porque pues sí lo escucharon un buen de gente y pues de varios países, de varias ciudades y todo. Me encantó realmente. Y pues también me he quedado con ganas del próximo, que yo espero trabajarlo antes de que termine este año. Pero pues sí, el primero y el último sencillo que hice fue Panorama y no, pues muy contenta de haberlo lanzado y la verdad sí con muchas ganas de seguir con el siguiente. Ahora sí que la pandemia te dejó trabajar, te dio la creatividad para más material, para más música. Sí, la verdad sí. Oye, y luego estábamos, bueno, buscando un poquito más acerca de tu trayectoria, que viajas mucho, pero no es como comentábamos ahorita que no tienes una disquera, no tienes un manager. Tú sales a la carretera y vámonos. Fíjate que sí, hubo una temporada que fue yo creo de los 18, como hasta los 20, 21,
que toda esa temporada, pues sí, tenía unos compañeros que Sí. con ellos compartí muchos viajes y nos íbamos así a la mitad del desierto, ¿no? Y ahí, viajamos un buen de estados, yo creo que como unos 7 u 8 estados juntos. Y pues sí, te digo, nos tardábamos así a medio desierto, a veces tardábamos, por ejemplo, no sé, de aquí a Chihuahua, que son 5 horas, en el tráiler a veces hacíamos hasta 12, ¿sabes cómo? Depende de las Sí. cargas que traían los tráileres. Sí, está muy chido, realmente, está muy Sí. cansado, pero está muy chido, o sea, la experiencia muy chingona. ¿Ibas allá a presentar tu música igual a restaurantes? Sí. Tanto Oh, como chido. covers y tanto mis rolas y pues compartir solamente pues para sobrevivir en el camino, ¿no? Sí. Órale, qué chida. Y ahora sí que tienes esa alma aventurera de salir a expresar tu música, de salir a expresar, pues a lo mejor esas cosas que a veces no se pueden decir, no se pueden comentar, pero a través de la música pueden llegar a muchas personas. Sí. Órale, qué chida. Oye, y otra cosita, ¿tienes ahí a la mano tu guitarra? Ahora sí que tu amiga, tu guitarra. Ahora sí que queremos comprometerte, queremos pues que nos regales un besito de tu música a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy para que puedan conocerte y a las que ya te conocen para que se deleiten un poquito más. Seguro, mira, les voy a cantar esta rola que la tengo ahí en YouTube. Esta rola tiene por nombre Escalofriante. Adelante. Y esto dice más o menos.
Bravo, muchas gracias. Oye, muchas gracias. Me encantó y espero que las personas que nos están viendo también les haya encantado. Y muchas gracias por compartirnos tu música. Y otra cosita, ¿cuál es tu inspiración en cuanto a tu música, a tus letras? ¿De dónde viene esa inspiración? Fíjate que algunas son vivencias y algunas vivencias me las robo. ¿Por qué no? Sí, claro. Me ha pasado, fíjate que estoy, no sé, en un lugar tomándome una chelilla o estoy en un lugar y luego me llegan y me platican una historia o tal, y ya digo, ah, no manches, una canción, ¿no? Y ya, me la robo, pero pues sí. Y luego también, pues, de cosas que veo en la calle o así, y pues está chido porque pues todo realmente es como inspiración para hacer canciones. Oye, ¿y qué talento y qué capacidad tienes para componer y para producir tu música? De una plática a lo mejor ya puede salir una canción súper hermosa, súper increíble. Y yo creo que las personas ni siquiera se dan cuenta de Fíjate que en algún momento, ay, caray, como que me ha pasado eso. ay, me siento identificada. Sí, como que me siento identificada. Pero sí, Oye, sí, pero mira, eres muy buena escucha, entonces ya podemos ahora sí que ver reflejadas aquí algunas anécdotas, algunas vivencias. Y qué padre porque, o sea, sí se da esa identidad con las personas que te podemos escuchar, o sea, porque yo creo que en algún momento alguien nos pasó lo que nos acabas de cantar, Escalofrente. sí. Y sí dije, entonces a lo mejor alguien viera nuestra mente y eso es lo divertido. Eso es lo Sí, divertido y el clic de hacer con la música. así es, muy bonito. Qué padre. Oye, ¿y en qué estás trabajando? ¿Algo nuevo que vayas a estrenar próximamente? Fíjate que escribí una rolilla que trabajé pues precisamente en esta temporada. Es que en el semáforo rojo te juro que me puse a escribir como loca. Y, pero Sí. espérame, desde todo lo que escribí, a lo mejor nada más terminé como tres canciones. Tengo por ahí algunas que poesías, o tengo algunas letras de algunas canciones que estaría chido si les comparto otras, igual. Sí, claro que sí, adelante. Adelante, tienes el micrófono abierto. Va. No me digas eso porque me agarro. Como el concierto de Bellas Artes. Okay. Está mejor. Va, lo dice así. Tiene por nombre Existo y dice algo así. Vayan a buscar y que sepan que si existo es solo para caminar, que si falto, si no existo, que me vayan a buscar en los mares, en los ríos, lejos de la sociedad. Si falto, que no digan que fue por el gol, y a las 12 yo perdí el control. Si falto, que no digan que lo provoqué, que bailando y yo me lo busqué. Porque nací para bailar, hablar, cantar, hasta quedar afónica, reír, gritar, soñar, nadar, hasta que el mar no tenga más allá. Si faltó,
alcohol. Vayan a buscar en los mares, en los ríos, lejos de la sociedad. Bravo, 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 bravísimo. Y ahora sí que le dimos un giro totalmente a lo que veníamos platicando ahorita. Ahora sí que tu música es un alzar la voz constante en cuanto a problemáticas diarias. A todo. Qué padre, qué padre. Y qué padre suena también esta canción, que pues podemos sentirnos identificadas, yo creo que todas. Sí, claro. Todas en algún momento a lo mejor nos sentimos identificadas con esa música, y no, a lo mejor no nada más con esa canción, sino pues con otras canciones que también tienes de que retratan lo que es alzar la voz en cuanto a problemáticas. Sí, de todo en general. Hay canciones para todo. Qué chida, qué chida. Entonces, estamos que más o menos en qué mes piensas lanzar lo más nuevo para poder escucharlo. Yo creo que va a ser antes de diciembre que lo pueda lanzar, porque ahorita siendo atoradita así, más bien indecisa con qué es lo que voy a hacer, pero ya están las rolas ahí, ¿sabes cómo? Sí. Pero pues yo estoy así como que, ¡ah, qué hago! Ay, no, pues qué chida, y qué gusto, y de verdad, qué talento que pudimos escuchar en esta tarde del día de hoy, y dejarnos tus redes sociales para poder seguir escuchando tu música. Sí, claro que sí, en Facebook aparezco como Giovanna Gómez, o con el arroba, yo soy Giovanna Gómez, y en Instagram estoy como I am Giovanna Gómez, en English, para los que dominan ambos. Y también en Spotify, en iTunes, como Giovanna Gómez, todas las redes son Giovanna Gómez, para que le den un like y se suscriban al canal. Muy bien, perfecto. Perfecto, pues muchas gracias, Giovanna, por abrirnos este espacio, por darnos un poco de tu tiempo para compartir con nosotros tu música, y espero que no sea la primera vez, que ya próximamente que tengas material nuevo, cositas nuevas, cualquier cosa que se te ocurra, que necesites, aquí está Decibel con las puertas abiertas. Va, seguro, muchísimas gracias, pues yo encantada de compartir con ustedes, y también a los que escucharon, pues muchas gracias también por ahí. Muchas gracias a todos. Y también pues ya nos dejaste tus redes sociales, y también pueden seguirme si quieren echar el chisme conmigo, si quieren recomendarme alguna banda, algún solista, me encuentran en Instagram como Yuki-Orozco, en Facebook también como Yuki Orozco, y en Decibel, pues Decibel Latino, y en Instagram como Decibel-JRZ. Te agradezco mucho, Giovanna, que te hayas tomado el tiempo con nosotros el día de hoy, y esperamos vernos próximamente. Seguro, muchas gracias a ustedes. Sale, muchas gracias, que tengan bonito día a todos y nos vemos la próxima. Bye.